So here it is, one of the happiest days in the land. The land of... Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un contenido de último momento, información a partir de lo que nos filtran en eFootball Turquía y uno de los creadores de contenido por allá de Brasil, que también está muy cercano a las oficinas de Konami, así que la información que vamos a ver en este video es completamente oficial. Quédate hasta el final para que sepas evidentemente toda la información y también para que sepas de los regalitos y ojo del parche. Sí, la información que te tengo es impresionante, es un espectáculo y te va a romper la cabeza. Sí, ya hay una fecha oficial de salida. En los próximos minutos lo vas a conocer, pero primeramente quiero tocar el tema de lo que viste en el título y miniatura de este video. Cómo seleccionar los estadios nuevos que llegaron, como el estadio del Manchester United, Arsenal, etcétera, pero en los partidos online, porque muchos, bueno, en primera se les dificultó para poder instalarlos o descargarlos para los partidos offline, donde sí está admitido jugar con esos estadios, pero también los queremos dentro de los partidos online. Y sí, el creador de contenido que te mencioné al principio, este que es de Brasil, habla portugués, es brasileiro y que está muy cercano a las oficinas de Konami, el cual nos informa ya la fecha de salida de la próxima actualización 4.3.0, lo que nos habla justamente de distintos cambios positivos dentro de la aplicación y sobre todo en mobile. O sea, esta persona se enfoca mucho en mobile. Renan Galvani, que para mí, yo, a ver, se respeta muchísimo su trabajo y tal, pero muchas veces como que no acierta con lo que prácticamente confirma, o luego dice que va a salir una cosa en tal fecha y sale hasta después. Le dirán Golden. El punto aquí es que sí termina saliendo su información, sin embargo, como que suelta algunos detalles que ahí nos faltan por averiguar o que nosotros pues nos imaginamos, lo deja a la deriva. Y en este post nos dice que va a haber una actualización para el 9 de enero, me parece que es justamente la información que ha reposteado la cuenta de eFootball Turquía, una cuenta que también se hizo muy muy viral porque fue partícipe en los recientes eventos que hubo por ahí de octubre más o menos, con la actualización 4.0.0, donde hubo muchísimas novedades. Ellos o esa cuenta nos informó de las novedades que iban a estar llegando en los próximos días, y si estuvieron llegando, esta persona o esta cuenta nos informa justamente que se esperan los estadios que recientemente se añadieron a mobile también para utilizarlos en los partidos online. Es decir, actualmente solo se pueden utilizar estos estadios dentro de algunos eventos offline, no podemos utilizarlo contra otros usuarios como realmente lo quisiéramos. Lo que Konami haría con la próxima actualización es actualizar o aumentar el servidor dentro de los partidos online para poder ingresar a estos eventos, porque a ver, de nada sirve que te los esté descargando, porque sí, pesan un poquito más de almacenamiento al final de cuentas dentro de la aplicación el descargarte cada uno de estos estadios, y como para no utilizarlos en los eventos que realmente jugamos a diario. Yo creo que muchos de ustedes que están viendo este video, mis suscriptores, muchos se van al competitivo, muchos juegan la liga y fútbol, que evidentemente es online, y no tenemos estos estadios, así que es posiblemente la opción que se integre para la próxima actualización. Te recuerdo una vez más, la que se espera sería la 4.3.0 para el 9 de enero evidentemente, y ojo que esto no lo he sacado de la información, es algo mío que me estoy imaginando y que realmente tiene lógica. Si Konami amplía esos servidores dentro de los partidos online, pues no nada más tendríamos lo que son estos estadios dentro de los partidos online, sino también añadiría algo que también está en los partidos offline pero que todavía no llegan a los partidos online, por ejemplo las celebraciones que tenemos contra reloj. Imagínate estas tenerlas acá, por ejemplo las animaciones que tenemos en mi liga. Sí, esos partidos que también son offline y que tenemos cinemáticas bonitas también se podrían añadir al online. Bueno, este servidor sería una completa locura si lo añade evidentemente a lo que serían los eventos online, así que ya sabes, ¿para cuándo se van a poder añadir? Para enero del 2025, es decir, ya en 3-4 semanitas aproximadamente. Vamos a hablar un poco del resto de informaciones que tienen igual mucho que ver con la próxima actualización, la próxima update, que la verdad es que emociona también a muchos, y que esta actualización yo no la veo con algo nuevo, o sea, con algo que va a modificar dentro del menú o que va a modificar dentro de la estructura de la aplicación. Yo creo que sería lo mismo, pero simplemente sumándolo, por ejemplo, en esta ocasión a los partidos online y tal. Ahora bien, lo que está en la base de datos y que todavía no sale. Sí, amigo, este tema ya, no, ya se me da pena tocarlo a mí. Pero muchos se lanzan contra el creador de contenido, porque acá del habla hispana yo de repente veo contenido del resto de mis compañeros acá en YouTube, y muchos pues hablamos cosas similares, evidentemente nos dedicamos a informar, etcétera.
Y muchos suscriptores, haters, como los quieras llamar, se avientan contra el creador de contenido y te llaman vende humo, te llaman vende no sé qué, porque Konami no puede sacar o no es capaz de sacar lo que está en su misma base de datos que ellos mismos pusieron. O sea, nosotros como creador de contenido, o por lo menos en este canal, lo que encuentras como información es simplemente lo que saco de allá. No me lo saco acá, de los huevos. Literalmente me lo estoy sacando de la base de datos. Si lo veo ahí es porque te digo, oye, ¿qué crees? Me encontré con esto y va a salir en los próximos días. En un 90% de información siempre estamos acertando. El otro 10% es porque Konami todavía no se le hincha la gana y dice, espérate, esos tickets, por ejemplo, que es el tema que más hace un montonazo de ruido, que no ha salido. Los tickets de intercambio, espérate, todavía no los voy a sacar. Y me dicen a mí, Golden, eres un vendehumo, nunca va a salir eso. Que esa imagen que nos estás mostrando es inventada y no sé qué. No, no, no. Todo lo que te muestro, por lo menos en este video que estás viendo de fondo, pues amigo, está en la base de datos. No lo estoy creando yo, no es un render de otros compañeros. No, no, no. Está en la base de datos y lo estoy reutilizando en este video para decirte exactamente el modelo tal cual estaría saliendo en los próximos días. Cuando saldría, la fecha ideal sería evidentemente la actualización 4.3.0 que se espera para enero. Renan Galvani no tocó este tema dentro de esa información de la próxima actualización, sin embargo es como que lo más lógico, si no sale igual y se queda en los objetos perdidos de Konami, porque no es la primera vez que lanza estos objetos y que a pesar de que salen actualizaciones muy muy grandes, pues las ignora, los deja ahí atrás y dice no es el momento indicado. Quizás está esperando justamente el momento indicado o está viendo la función, el tipo de formato que va a lanzar con este tipo de objetos para decirnos, ok, te voy a explicar en un textazo completo, porque así lo hace de repente. En un textazo te voy a explicar cómo vas a utilizar el ticket de intercambio. En un textazo te voy a explicar cómo funciona el nuevo modo de juego que todavía no sale, pero que está en la base de datos, Strike Arena. Que este, por cierto, salió apenas recientemente. Así que este yo creo que sí llega para enero. Bueno, ya te lo había tocado en otro video ese tema. Bueno, y muchísimas otras cosas que ya te he dicho, ya te he mencionado, te mostrado capturazos de pantalla de la misma base de datos para que tú veas que sí está ahí, está en la programación misma de Konami, pero que ellos mismos pues dicen, espérate, todavía no, lo dejamos para después, tu creador de contenido que hablaste de lo que tengo en mi base de datos, pues te jodes y hazle como quieras con tu comunidad. Al final del día yo no tengo la culpa y muchos se van contra mí o contra otros creadores de contenido y como que no se vale porque nosotros no somos los que decidimos cuándo sale o no, de qué forma sale o no este tipo de contenido, pero no importa, ahí está para, pues, para ver lo que podrá contener la próxima actualización 4.3.0. Ahora bien, ya tocando todas las novedades que van a estar llegando para los próximos días, que te repito una vez más, 9 de enero esta próxima actualización, pues ahora vamos a hablar de lo que pronto sale, de lo que sale antes de enero, evidentemente, antes del 2025. Claro que vas a tener el nuevo parche. Ojo que en mi canal secundario, donde estaré subiendo justamente los archivos o documentos para que te lo instales de manera segura para ti y para el creador de contenido, porque si lo subo acá al canal de eFootball, pues ya estamos advertidos. YouTube nos dijo, subes un archivo más, te tumbo el canal. Por eso no lo subo acá, por eso lo redirijo a mi canal secundario. Allá pues no hay ningún tipo de advertencia, no nada. O sea, a YouTube no le importa un carajo. Así que por allá sí lo subo y estoy tratando de hacerlo de la manera más legal, porque evidentemente estos archivos son súper seguros, súper limpios y certificados. Pero tal cual, bueno, hablando del tema, hablando al punto, vámonos al grano, porque te voy a mostrar un pequeño clip, un pequeño adelanto de lo que te voy a enseñar en mi canal secundario. No lo subo acá por cualquier cosa, pero bueno, ya está listo el parche, como estás viendo, o sea, lo que estás viendo, el contenido que estás viendo, que te estoy mostrando en este momento, pues es evidentemente el que tenemos en los últimos días. O sea, no es una grabación, no es un capturas del parche de la actualización pasada, no, es de la versión actual. Cuando sale Golden, sí, ya te creo, porque ya estoy viendo algo verdadero. ¿Cuándo sale entonces? Pues la misma pregunta me la hago yo. Realmente ya hablando con esos creadores de contenido, que es muy difícil hablar con ellos porque uno es turco, el otro es inglés, y hay dos de que... Ah, no, es cierto, uno es portugués y el otro es el único que es de habla hispana. Entre estos desarrolladores, que no son los únicos, detrás de ellos tienen un equipo completo de muchísimas personas ahí programando, haciendo, parecen pulpos en la edición. Y amigos, ni siquiera ellos tienen una respuesta. A ver, ya está listo, ya podremos entrar el día de hoy. Se modificaron muchas cosas que en mi canal secundario vas a ver y estoy de verdad muy emocionado porque yo mismo ya lo probé. Pero hay ciertas cosas que, sobre todo en los partidos, que te va bugueado, se laguea, de repente a los jugadores les aparecen las piernas acá arriba. Entonces es una locura, sinceramente, en cuanto al desarrollo, que todavía no está listo. A ver, dentro del menú y lo que tú quieras, se refinaron muchísimas cosas. Es posible, bueno, no te voy a hacer spoilers, voy a ver mi canal secundario para que veas todo el contenido que tenemos por ahí, pero te hago un spoiler, que dentro del contenido, en los partidos
partidos, pues actualmente es imposible jugar, te va con muchísimos errores, entonces habrá que esperar un poquito más. Te di anteriormente la fecha del 9 de diciembre. Bueno, lo que no dicen estos creadores de contenido, que es algo fácil de reparar, ya lo más difícil ya se estuvo solucionando, entonces estaríamos hablando, según ellos, de una fecha, como ya les había dicho, entre el 12 de diciembre a más tardar el 18 de diciembre. Sí, amigos, a ver, no se avienten contra mí. Ya vi muchos haters que, bueno, ya los despedí, ya los bloqueé, ya todo, y ya no los vuelvo a ver, pero muchos igual van contra mí. Oye, Golden, eres un no sé qué. Espérate, bro, te quiero entregar un contenido de calidad, yo y el resto de desarrolladores, así que por favor, espéranos. A ver, ojo, espéranos, no, espéralos a ellos, porque yo aquí no voy a ser partícipe, no me voy a llevar los créditos de nada porque no es mío. Lo daré cuando ese parche ya esté publicado, pero amigo, ve a echarle un vistazo a mi canal secundario, porque en cualquier momento, literalmente, puede salir este parche. Muchísima atención, gracias de todas maneras por tu suscripción acá en mi canal principal, en mi canal secundario, gracias por tu me gusta y por todo el apoyo tan precioso que siempre estoy agradeciendo. Ya, no quiero hacer más largo este video, hablé muchísimo. Amigo, nos vemos en la próxima, hay muchísimo contenido hoy, mañana y toda la semana, así que nada, nos vemos. Chao, 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 chao.